Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba HaKadosh ledaber Ruach HaKodesh. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, lo daber melid Adam. Beshem Adonai Yahshua HaMashiach, toda rabá, omen, ve omen. Sheve bakasha ahim, por favor, siéntense hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Quejilá, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar con profundidades de la Torah y vamos a ver algo que hace 5 años se ministró, les compartí, y vamos a ver las reglas, anótenlo, reglas que hay para entender y estudiar la Torah. Reglas, porque hay unas reglas que hay para entender y estudiar la Torah. Esto que vamos a ver ahora es muy importante porque así cuando estudies Torah vas, para la redundancia, a entenderle mejor a tu estudio de Torah. La número uno es comparar algo más valioso que otra cosa. Esa es la primera regla y eso se utiliza mucho en la Torah. Comparar algo más valioso que otra cosa. Eso se utiliza mucho. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach utilizó este sistema, digamos, para dar a entender la Torah a sus discípulos, a sus talmidim. Vamos, por favor, amados. Entonces, ¿ya anotaron, amados, reglas para estudiar la Torah? Y la primera regla es comparar algo más valioso con otra cosa. ¿Sí? O que otra cosa, digamos, con otra cosa. Vamos, por favor, a Mateo, Matiyahu 6. Y ahorita vas a entender por qué al final, porque es importante dar estos temas. Mateo 6, cuando tengan Mateo 6, verso 26. ¿Amén? ¿Tienen Mateo 6, 26? Mirad las aves de los shamaín de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Abba de los shamaín, vuestro Padre Celestial, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A ver todos el 26, amén. Entonces está comparando nuestro Adón Yahshua HaMashiach una cosa de más valor, que es el ser humano hecho a semejanza de nuestro Elohim. Y lo está comparando con las aves del cielo, que son criaturas de Elohim, pero que no son imagen de Elohim y por lo tanto valen menos. ¿De acuerdo? ¿Amén? En el verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? A ver todos el 30, amén. Ahora vamos por favor a Lucas 12. En Lucas 12 está poniendo la misma comparación pero con otras palabras, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos para allá, Lucas 12, verso 24 y 28. Vamos a leer primero el 24. Si tienen Lucas 12, amados, 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa. Tremendo. Aleluya, ni granero y Elohim los alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? A ver, todos el 24, amén. Bueno, esto que nos haga recapacitar no solamente en comparar una cosa más valiosa con otra, sino que el Eterno no te va a desamparar, amado Aj, amada amado Aj, amada Jod, amados Ajim. No nos va a desamparar, si seguimos en santidad. Es muy importante eso, ¿amén? Para que no, cuando vengan los tiempos de escasez, en la tribulación, no nos haga falta nada. No le haga pan, no le haga falta pan a tus hijitos, ni leche, ni agua, ni nada. ¡Aleluya!
Es muy importante considerar que hay que temer al Eterno todo el tiempo. Vamos por favor a Mateo, a Matillahu, a esa Matillahu, no dice Matillehu. Entonces ese estudio del nombre del Mesías va a estar ya en breve en la página. Vamos por favor a Mateo 7, verso 11. Aquí el Cal de Homer va, o Homer va un poco más allá, entonces el comparar algo más valioso. 7, 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Abba, vuestro Padre, vuestro Abba que está en los Shamaín, en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces aquí está comparando que el Abba es el Todopoderoso. Aleluya. Con el ser humano, digamos, siendo malos. Ahora, vamos por favor a Lucas, vamos allá otra vez, a Lucas 11, 11, verso 13. Esa es la cita que más hemos empleado, la de Lucas, la verdad. Lucas 11, verso 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh a los que se lo pidan? Bendito es el Abba Kadosh. A ver, todos el 13, amén. Aleluya. Ahora vamos por favor a Mateo 10. Esta comparación es otra comparación que está haciendo, vale la redundancia, nuestro don Yahshua Mashiach, pero de otro tipo. Pero es comparar algo más valioso que otra cosa, o con otra cosa, o con otras personas. En este caso vamos a Mateo 10, verso 25. ¿Sí lo tienen? Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor, con Sedoni. Si el Abba de familia, perdón, si al padre de familia, perdón, llamaron Belcebú, en este caso, ¿cuánto más a los de su casa? A ver, todos el 25, amén. En ese caso está diciendo, si a mí me llamaron así, ¿qué se esperan ustedes? Que son menores que yo. Está diciendo Yahshua, en pocas palabras. Si a mí me llamaron así, ¿qué esperan ustedes? Entonces, hay un audio, perdón, no, esa es una administración que no quedó grabada hace mucho tiempo, Si el Eterno lo permite, la voy a volver a dar para que quede grabada y filmada. Y yo ministro ahí que él fue rechazado. Y el ser humano quiere que le reciban. No sé si me doy a entender. Entonces él fue rechazado y el ser humano quiere que le reciban. Él fue escupido en su rostro y el ser humano busca honores. Él fue colgado del madero y la persona quiere ser exaltada, aplaudida, vista, orgullosa, etc. Estamos tan lejos, pero los que hemos entendido lo que es la humildad, lo que hemos entendido lo grandioso que es el Abba Kadosh, comprendemos bien que él es el Todopoderoso. Aleluya, que nosotros tenemos que tener bien apagado todo lo que fue nuestro orgullo. Vamos por favor a Juan, Yohanan 15, amado Sahim. ¿Veniste con ganas de estudiar? Entonces seguimos con la comparación de algo más valioso. Vamos a Juan 15, 18. Y lo voy a leer al 20. ¿Sí lo tienen? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Fíjate, la comparación. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, que su Adón. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¡Aleluya! Tremendo. Eso tiene que ver con la ministración de la Torah. Aquellas personas que ya son susceptibles, la última parte de este verso es las personas que son susceptibles y que son tierra fértil. Vamos por favor a Mateo 12, 12. Vamos a ir para allá, amados. Mateo 12, 12. Entonces es la comparación de algo más valioso con otra cosa. Y esto lo utilizó mucho nuestro don Yahshua HaMashiach. ¿Quién tiene 12 de Mateo 12?
Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. A ver todos, amén. Esto se llama parábolas, hablar en frases que se entiendan, para que la gente entendiera y para que nosotros entendiéramos, el Eterno nos habla así, nos habla así. Bendito es Él. Ahora vamos a Yohanan, Juan 7, 23. ¿Qué es mayor, el día de reposo o el hombre como tal? ¿Se acuerdan de todas esas ministraciones? Eso ya está en la página de internet gozoypaz.mx con los el Brihad Hashá de Mateo, Matillahu, de Lucas, de Yohanan. Entonces dice Juan 7:23. Si recibe el hombre la milá en el día de reposo para que la Torah de Moshe no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Siguen las comparaciones de lo mayor con lo menor. Ahora, Shaul, mal llamado Pablo, Shaul, usa este mismo sistema porque lo aprendió de nuestro don Yahshua Mashiach. Vamos a Romanos capítulo 5. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Romanos capítulo 5. En el verso 8. Y entonces empieza la comparación. Tú eras pecador, todos éramos pecadores, y Yahshua HaMashiach murió por nosotros. Si tienen Romanos 5:8, Mas Elohim, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yahshua HaMashiach murió por nosotros. Es que no murió el eterno Yahshua, porque es el eterno Yahshua, eso está en Isaías 9:6, no murió cuando tú y yo éramos unos santos. Él murió hace 2000 años y resucitó. ¿Amén? Entonces, haciendo la comparación, tú eras pecador, les está diciendo a sus discípulos, y entonces Yahshua murió por ti, el mayor por el menor. Bendito es el Abacadosh. En el 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, recuerda que este es uno de los versículos que le quitan los que niegan que Yahshua, en Yahshua hay salvación y que Yahshua es Elohim, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y eso ya lo ministré en 3 audios que se llaman códigos bíblicos. Somos salvos de la ira, pero no de la tribulación. Y que el Eterno tenga rajem de nosotros en la tribulación. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, entonces nos salva de la ira. Es mucho su sangre, es todo su sangre. Sigue el sistema de comparación. En el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Sigue la comparación. En el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yahshua HaMashiach. Pero recuerda, no es un hombre como tal. No es un hombre, las traducciones no son las mejores, digamos. Ahora vamos a Primera de Corintios. Entonces aquí Shaul está utilizando ese sistema de comparar lo más valioso con lo menor. Primera de Corintios 9, verso 11. Aleluya. ¿Sí lo tienen, amados? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? A ver, todos el 11, amén. En pocas palabras le está diciendo aquí Shaul, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Pero no quiso ser Shaul ser carga para nadie. Por eso él decía que trabajaba, ¿de acuerdo? Sí, amén. Ahora, en el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Brihad Hashá de Yahshua HaMashiach. Vamos, por favor, a 1 Corintios, adelantito, 12. 1 Corintios 12,
verso 22. Amén. Primero, lo más valioso con lo menor, lo más valioso con lo menor. ¿Sí? 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A ver, todos. Amén. Hay músculos muy grandes en las piernas, etcétera, en el muslo, pero la retina es tan delgadita, más delgadita que una hoja de cebolla, por así decirlo, para que se entienda, pero sin la retina no vemos. La cóclea, todo lo que es el sistema coclear en el oído medio, es tan pequeñito, pero sin eso no oímos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así es. Está comparando lo mayor con lo mero, lo menor. Bueno, hay otros ejemplos más, hay muchas citas más sobre esto, sobre el sistema de comparar lo más valioso con lo menor. Vamos a la segunda regla, pero hay muchas, muchas, muchas más citas. Mínimo hay unas 500 citas más, pero no vamos a ver todas las 500 citas, ¿amén? Otra regla, equivalencia de expresiones. Equivalencia de expresiones. La equivalencia de expresiones. Me dicen un amén cuando pueda yo decirles. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Tienen Primera de Samuel? Capítulo 1, verso 10 y 11. Primera de Samuel, verso capítulo 1, verso 10 y 11. Ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, esa es una equivalencia de expresiones. Está diciendo: Abacador, si tú me das un hijo, yo te lo consagro. Es una equivalencia de expresiones. Claro que no se puede decir que sea lo mismo, pero es una equivalencia de expresiones. Está diciendo aquí, ¿cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ana. Está diciéndole: si tú me das un hijo, yo te lo consagro. Pero el regalo de tener un hijo, solamente el Eterno lo puede hacer. Pero es una equivalencia de expresiones. ¡Aleluya! Ahora, vamos por favor al libro de Jueces. Hay muchas cosas profundas que explicar de cada una de estas reglas, pero no quiero hacerlo. Hay muchos nuevecitos y no queremos confundirlos. Queremos todos aprender sencillamente Torah y se acabó. Amén. Cuando sea el momento de iniciar cosas profundas, lo haremos como dentro de 8 días. Vamos al libro de Jueces, por favor, y en el capítulo 13, vamos al verso 5. La equivalencia de expresiones es aquí entonces, no nada más en cuanto tú me das, yo te doy, o lo consagro a ti, sino en cuanto el voto nazareo. A ver, Jueces 13, 5, ¿lo tienen? Pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filistín, de los filisteos. Entonces aquí la equivalencia es con la de Primera de Samuel. Entonces, a ver, aquí hay dos cosas. La equivalencia de expresiones es: tú me das un hijo, yo te lo consagro. Pero la equivalencia de expresiones va entre 1 Samuel capítulo 1, verso 10 y 11, y Jueces 13, verso 5. Que van a ser los dos nazareos. ¿Amén? Eso es una equivalencia de expresiones, ¿de acuerdo? Ahora, la frase, no lo anoten porque ustedes ya lo saben, la frase "no pasará navaja sobre su cabeza", en el caso la equivalencia es Samuel y Sansón, para que se entienda. Y Samuel y Sansón, nazareos, nazareos. O nazareo, de nacir, pues en hebreo quiere decir apartarse de los planes lícitos, o de los placeres, perdón, de los placeres lícitos. Tomar vino o jugo de uva, pues es lícito en la Torah, pero aún de eso, ya lo ministré en el libro de Números, cuando hablamos en el capítulo 6, ¿se acuerdan? El voto, y después dijimos sobre la bendición arónica. Esas son las expresiones. Ahora,
Vamos por favor a Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos 3, verso 7. ¿Podemos ir allá? Hebreos 3, verso 7, voy a leer hasta el 11. Hebreos 3, verso 7, dice: por lo cual, como dice el Ruajacode, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora vamos a ver en Bereshit, vamos a Génesis. Aleluya. ¿Cuál es su reposo? Vamos a Bereshit 2:2. Esa es una equivalencia de expresiones sobre el Shabbat milenial. A ver, la expresión aquí era que iban a entrar a la tierra prometida, ¿sí? La equivalencia de expresiones es el Shabbat milenial. No sé si me doy a entender. A ver, dice Bereshit 2:2, ¿lo tienen? Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. A ver, todos el 2, amén. Bueno, la cuestión de equivalencia de expresiones es: no entrarán en mi reposo, no entrarían a Eres Israel, no entrarían muchos a la Hatzalah, a la salvación. Bueno, la salvación equivale a entrar primero al reino milenial y después a la nueva Jerusalén. No entrarán a mi reposo. Entonces es mucha equivalencia, son varias equivalencias de expresiones. No entrarás en mi reposo, es no entrarás al Shabbat milenial. ¿Sí me doy a entender? ¿Amén? A ver, vamos al Salmo 95, por favor. Salmo 95. Ahorita le van a acabar de entender ya todos los hermanitos que tienen dudas cuando vayamos avanzando. Salmo 95, verso 7. Salmo 95, verso 7 al 11. Aquí está otra equivalencia de expresiones. ¿Quién tiene Salmo 95, verso 7? Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿recuerdas? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno. Hablando de las resurrecciones, va a haber una resurrección antes del milenio, solamente resucitarán los salvos, y habrá otra resurrección después del milenio, porque va a haber gente que va a morir en el milenio. Ya también tengo un poquito de pendiente por entrar a ese tema del milenio. Entonces, la equivalencia de expresiones, la primera que hicimos es, les mostré, es entre los nazareos, y la segunda equivalencia de expresiones es igual. No entrarán en mi reposo, no entrarían a Eres Israel, a la tierra de Israel. No entrarás en mi reposo, no entrarás al Shabbat milenial. ¿Por qué? Porque Yahshua va a reinar desde Jerusalén, desde Jerusalén. ¿Amén? ¡Aleluya! Vamos con la tercera regla. Edificando, tercera regla, edificando al Padre o al Abba a partir de un texto. Edificando al Abba a partir de un texto. Esto es lo básico para el estudio de la Torah. Y vamos por favor a Hebreos. A Hebreos 9, verso 11. Hebreos 9, verso 11. ¿Sí lo tienen? Amén. Aleluya. Pero estando ya presente Mashiach, sumo Cohen de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aleluya. Ya lo vimos. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshin, habiendo obtenido eterna redención
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach Yahshua, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sigo leyendo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Por eso ya ministramos que se llaman pacto, no testamento. Porque el testamento, el pacto con la muerte se confirma, pues no es válida entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torah, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del Mishkan y todos los vasos, roció con la sangre el Mishkan, perdón, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torah, con sangre y sin derramamiento de sangre, todos. No se hace remisión, no hay remisión de pecados. Ahora, todos estos textos son edificando al Abba. Y si tú ves, cada uno de los textos va edificando al Abba Kadosh. Uno de los textos, por ejemplo, ya el primero 11, pero ya presente Mashiach Yahshua, sumo cohen de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto mishkano hecho de manos, es decir, no de esta creación. Se está exaltando, porque el Abba es Mashiach también. Estuvo mal la interpretación también, no la palabra también, no, sino Él es el Abba, Padre eterno, Padre de la eternidad, ¿recuerdan? Entonces es exaltar con un texto, con un solo texto al Abba. Esa es la tercera regla, edificando al Abba. Ahora vamos a Éxodo, por favor. En pocas palabras, la sangre de Mashiach, Yahshua, no se compara con nada. Aleluya. Éxodo 24, verso 8. Bendito es el Abba Kadosh. Edificando al Abba a partir de un texto, siempre exaltar su nombre. Y en los Salmos encontramos cantidad de esta regla. Éxodo 24, verso 8. Entonces Moshe tomó la sangre y roció todo sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vamos por favor entonces a Jeremías, y entonces vemos que es la sangre de Mashiach para el nuevo pacto. Aleluya. Jeremías 31:31, vamos para allá, eso lo estudiamos ya cuando estudiamos las dos casas de Israel. Y por favor, para los que ministran, o tu amado Aj, o tu amado Aj, que nos ves a través de internet, y vas a ministrar a una persona nueva, no le ministres sobre las dos casas de Israel, no le ministres sobre cosas así, no, porque no va a entender. Mejor ministrale cosas sencillas, empezando por el nombre. Por eso vamos a poner el nombre correcto del Mesías en la página y en Facebook, empezando por el nombre, porque es lo primero que quiere saber una persona que sale de la iglesia cristiana y viene al mesianismo. Él no quiere saber, no va a entender las dos casas de Israel. ¿Recuerdas cuántas veces tuve que yo repetir ese tema aquí para que le entendiéramos? Más de 3 veces. Esa es la realidad. Entonces ellos no van a entender, mejor cosas sencillitas, ¿de acuerdo? Amén. Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Está hablando del pacto, más no de la Torah. La Torah sigue. Amén. Ya ahora no se tiene que, ya no hay más sacrificios para la salvación. Pero la Torah sigue. Es que eso me han preguntado mucho. Bueno, entonces, si el antiguo pacto ya no, el pacto, no la Torah. Es mucho, muy diferente. Entonces, va a quedar pendiente para la segunda parte de generalidades de la Torah, los pactos que tú ya sabes, tú ya que tienes tiempo acá, pacto que hizo con Adán, pacto que hizo con Noah, pacto que hizo con Moshe, con David, etcétera, etcétera. ¿Amén? Y con la casa de Judá y la casa de Israel. Dice,
El 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah, o sea, la Torah sigue. No sé si me doy a entender. ¿Está bien? Entonces, lo que es el nuevo pacto es la sangre del Mesías, pero la Torah sigue. Por eso, este es el pacto. ¿Cuál pacto? Que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah. No dijo que la iba a quitar. Dijo que la iba a poner en la mente, aleluya. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, aleluya. Bueno, esto es edificando a la Bacadús con un texto. Vamos a otra regla. Edificando al Abba con dos textos. Y vamos al Salmo 104. Y ahorita voy a explicar por qué es esto. A ver. Edificando al Abba con dos o más textos. A ver, vamos primero a ver ese Salmo 104, verso 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. A ver, todos. Amén. Ok, ahora, entonces aquí está hablando de cosas que hizo el Abba o que hace el Abba por medio de su Ruach HaKodesh. No está hablando directamente del Abba como tal. En un solo texto hay dos, por ejemplo, dos expresiones. Pero vamos a Hebreos 1.7. No sé si me di a entender. Sí, ¿verdad? Vamos, está hablando de que Él creó todo. Vamos a Hebreos 1.7. Y aquí hay dos textos. Ciertamente, el Salmo 104, verso 4, y Hebreos 1.7 es igual. Pero tiene que ver en el trasfondo de lo que es la Torá, que está hablando de vientos, de Malajim, etc. Hebreos 1.7, ¿lo tienen? Ciertamente a los ángeles, a los Malajim, dice, el que hace a sus Malajim espíritus y a sus ministros llama de fuego. A ver, todos el 7, amén. Bueno, a ver, voy a explicar un poquito más. Entonces, edificando al Abba Kadosh con dos o más textos. Aquí tenemos dos textos que hablan lo mismo, Salmo 104, verso 4 y Hebreos 1.7. Pero dentro de eso, también está hablando, se está exaltando al Abba Kadosh, pero no se está hablando directamente del Abba Kadosh, sino de su creación. ¿Sí me doy a entender? Eso ya es más profundo, digamos. Ahora, vamos a otra regla. Anótenlo así, es la regla 4, vamos. 5, lo general y lo particular. Lo general y lo particular. Y es que ahorita vamos a llegar a un punto clave donde ha habido muchas dudas, por eso estoy ministrando. Lo general y lo particular. Y Yahshua HaMashiach habla bastante fuerte sobre esto. Entonces, anoten ahí, amados Ajim, por favor. Lo que es de mayor peso en la Torah. No es que... Hay cosas, ahorita vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach. Lo que es de mayor peso en la... Vamos a Mateo 23, 23, cuando lo tengan me dicen un amén. Entonces, ¿hay cosas de más peso? Sí. Vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach. Mateo 23, 23. ¡Aleluya! Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torah. ¿Te das cuenta? La justicia, la rajem y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces hay cosas de peso, pero no hay que dejar de hacer lo mínimo. ¿Sí me doy a entender? O lo que pide también Elohim. Vamos a 23, todos juntos. Amén.
Ahora vamos. Entonces, esto es lo que significa lo general, lo particular, pero lo de lo que es mayor peso y que no se debe dejar de hacer. Porque ya ministré, si tú estudias los audios de Matillahu, por cierto, me habló un Roe y me dijo, Roe, ¿sabe por qué ya no lo molesto con tantas preguntas? Le digo, ¿por qué? Porque me he puesto a estudiar más los audios. Eso es todo. Tremendo. Entonces él ya empezó a recomendar eso. Estudien más los audios, oigan los audios, porque si no escuchan los audios no se van las dudas. ¿Verdad? Entonces escuchemos más audios. Ahora, otra regla. Otra regla. Anoten así. Dos pasajes parecen estar en conflicto. Esto es muy frecuente para la lectura de la Torá. Dos pasajes parecen estar en conflicto. Me dicen cuándo pueda continuar. Hasta que un tercer pasaje resuelve el aparente conflicto. A ver, lean lo que acaban de escribir, amados. Amén. Eso. Ahora, este es una de las reglas que más hay, y entonces hay muchas dudas entre los sabios. ¿Qué quiso decir? Pero si aquí en la Torah dice esto, ¿por qué dice esto? Pero si Goliat dice que era uno, que había dos, eso ya lo ministré hace tiempo. ¿Pero por qué esto? Entonces, con este tipo de estudio, estudiando mucha Torah, lógico, vamos a Levítico 1:1. Vamos a Levítico 1:1. Cuando tengan Vayikra, Levítico 1:1, me dicen un amén. Dice, llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión, diciendo. Entonces pónganla ahí, Mishkan. Le habló desde el Mishkan. ¿Sí, vamos bien? Ahora, vamos a Éxodo, atrasito, Éxodo, amados Sahim, Éxodo 25, verso 22. ¡Aleluya! Esto es muy importante, amados, porque hay tantas dudas a veces. Éxodo 25, 22, ¿lo tienen? Dice, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces póngale propiciatorio. Propiciatorio. Entonces, algunos dirían, bueno, ¿desde dónde le habló? ¿Desde el Mishkan como tal en general? ¿Del propiciatorio? ¿Cómo está la situación? Porque aquí dice que le iba a hablar desde el propiciatorio. Vamos a Números y entonces el tercer pasuk, el tercer verso resuelve el problema, por así decirlo, las dudas aparentes. Número 7, cuando tenga número 7, verso 89. Aleluya. ¿Sí lo tienen ya? Número 789 dice, y cuando entraba Moshe en el Mishkan, ahí está, entraba en el Mishkan de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Entonces póngale lógico, el Mishkan contenía el arca, el propiciatorio, lógico, que estaba ahí, en la tapa del arca y entre los dos querubines. Y hablaba con él. Tú dirás, pero esto, ¿acaso es importante? Muy importante, porque por eso hay muchas dudas. ¿Desde dónde le hablaba? ¿Desde el Mishkan o desde el propiciatorio? ¿Cómo está la cosa? Si uno, el Levítico 1:1 y Éxodo 25:22 como que están en conflicto, pero no.
Y cuando entraba Moshe en el Mishkan de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines se hablaba con él. ¿Sí quedó claro entonces? Y así podíamos, de este tipo de situación donde aparentemente dos pasajes están en conflicto, si un tercero resuelve el problema, por así decirlo, o el aparente conflicto más bien, podríamos poner muchos ejemplos. Hay muchísimas cosas que dice uno, bueno, sucedió aquí, sucedió allá, ¿cómo está? Pero siempre hay un tercer pasaje que estudiando la Torah que evita esas dudas. Esas son las reglas en breve para leer la Torah, aprender Torah, etc. Nosotros que creemos que Yahshua es el Mashiach, y así es, no hay otro Mashiach, vendrá un falso Mesías, engañará al mundo y a Israel, Israel y al mundo. Nosotros que creemos en él como el Mashiach viviente, él pone muchos ejemplos, como ya lo vimos en las primeras reglas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a otras situaciones, amados. Esto ténganlo siempre muy presente. Vamos por favor a Romanos 1. Estos versículos ya los hemos estudiado, pero quiero aclarar varias cosas. Vamos a Romanos 1:17. Amén. Porque en el Brijad Hashah la justicia de Elohim se revela por fe, y para fe, como está escrito, todos, mas el justo por la fe vivirá. Y ya lo he explicado más de 10 veces, y perdón por los que ya escucharon, pero hay nuevecitos. Este texto es el que más utilizan los pastores cristianos para decir que tienen derechos a vivir de la congregación y exprimen a las almas, no, eso no tiene nada que ver. Mas el justo por la fe vivirá. Fe es creer, confiar y obedecer, emunaj, y entonces viviremos eternamente. En Habacuc 2.4, vamos a ver entonces, allá vamos otra vez a Habacuc. ¿Sí? ¿Lo tienen? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. A ver todos el 4, amén. ¿Quieres saber cómo es un orgulloso? Pues un orgulloso es un pecador es orgulloso siempre, porque no se someten a la voluntad de nuestro Abba 2. Subraya este pasuk de aquí de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Por eso en los audios de liberación demoníaca lo primero que renunciamos es al orgullo. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. ¿Sí o no? Porque todo eso nos conllevó muchos problemas. Estar en rebeldía con el Abba Kadosh. Vamos por favor a Romanos. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Seguimos siendo orgullosos o no? Mucho cuidado todos, amados. Empezando por mí, tenemos que dar ejemplo. Ahora, en Romanos 3, verso 10, vamos para allá. Y aquí podríamos empezar con la cuestión de que pareciera que hay conflicto, ¿no? Dice Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. A ver todos, amén. Pero dice la Tana que el justo por la fe vivirá. Aleluya. Ahora, el justo que por sus propios medios, no, justificado en la sangre del Mesías. Anótenlo, les va a servir. Es que esa pregunta también me la hacen mucho. ¿Usted por qué dice que hay justos, sadiquín, y que los sadiquín, etcétera, los justos? Sí, sí, es que hay justos. ¿Hay justos o no hay justos? Dice en los Salmos, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Entonces, ¿hay justos o no hay justos?
Entonces la cuestión, lo que te decía, dos textos aquí vimos en Romanos y en Habacuc. El justo por la fe vivirá. Romanos 3:10, no hay justos. Entonces, ¿quién tiene la razón? No, la Torah es perfecta. Vamos por favor al Salmo 14. Y dicen Jacob que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la Kehilá, le oren, y la oración del justo puede. Entonces hay justos. Sí. Ahora, alguien que está justificado por la sangre del Mesías se vuelve un justo. Y entonces la Torah dice, tendrás pesas justas, balanzas justas, pagarás a sus trabajadores a tiempo. ¿Sí está? Eso es justicia. Y lo acabamos de leer, lo que dijo Yahshua HaMashiach, la fe, la justicia y la rajem. ¿Eso está? ¿Lo dijo Yahshua? Entonces tenemos que ser justos. Salmo 14, por favor. Dice el 1, dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero ves que hay justos. Yahweh miró desde los Shamaín sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara Elohim. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ya vimos que sí. ¿A qué se está refiriendo aquí el abacador? Son reglas, pues, expresiones de lenguaje. Cuando alguien ha sido, voy a poner un ejemplo muy burdo, cuando una mujer ha sido violada, dice, todos los hombres son unos malvados. Bueno, es que no todos los hombres son malvados. Hay hombres justos. ¿Sí es así? Bueno, entonces, a ver, ¿a qué se refiere la justicia? Creer que Yahshua es el Mashiach, estar justificados en su sangre, pero obedeciéndole, lógico, estamos justificados. Si no le obedecemos, no estamos justificados. Y alguien que no acepte que Yahshua es el Mashiach, etc., siempre va a ser orgulloso y va a pensar que sus rezos lo van a salvar, por mucho que rece. O aquel que cree que sí es el Mesías, pero que no hace obras de misericordia, de rajamín, compasión, no tiene compasión por el pobre, por el necesitado, por el menesteroso, la viuda, etc. Y no hace esas obras, no es justo. Entonces, pero sí hay hombres justos, lo dice la Tanaj. Vamos por favor a Romanos. Vamos a seguir. Romanos. Y por favor vamos al capítulo 2. Y en el verso 6. Romanos 2 y en el verso 6. Aleluya. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A ver todos, amén. Bueno, entonces los justos van a recibir recompensa, los injustos no van a recibir nada. Bueno, el infierno. Vamos al Salmo, por favor, al Salmo 62, 62, 12. Vamos para allá, amados Sahim. Aleluya. ¿Quién tiene Salmo 62? Seguimos en la misma regla, perdón, que parecen estar en conflicto, ¿verdad? Dos pasajes. No hay justos, si hay justos. No hay justos, si hay justos. No hay justo ni aun uno. El justo por la fe vivirá. Entonces, a ver. Salmo 62, verso 12. Y tuya, oh Adón, es la rajem, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. A ver todos el 12, amén. Bueno, entonces, el que ha sido justo va a recibir recompensa en esta tierra y en la venidera, en la vida venidera. En esta vida, perdón, en la vida venidera. Entonces vamos al Salmo 37, verso 25, y vamos a leer el Tehilim, el verso que hace rato dijimos. Salmo 37, verso 25. Aleluya. Bendito es el Abacados. Joven fui y envejecido, y no he visto qué. Justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Ahora vamos, por favor, a Jacob, Santiago. Santiago. Esta pobre Tanaj ya está dando las últimas, porque la he empleado cantidad de veces. Ya lleva como 10 cirugías. Sí, mira, si viera los puntos que le puse aquí, telas adhesivas, etcétera. Curitas no. Aquí no caben los curitas. Santiago 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, si lo tienen, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿hay justos o no? Sí, sí hay justos. Miren, Elías estaba triste, quítame la vida, porque Jezabel había lanzado una sentencia. Pero el Eterno lo consuela y dice, hay 7,000 que me he reservado. ¡Aleluya! Igual para esta generación. Y después vendrán los 144,000. Por eso vamos encontrando gente madura o jovencitos que se guardan. Y lo he ministrado tantas veces, que la tentación se puede librar. El ejemplo lo tenemos en José, Yosef, el hijo de Jacob, seducido por una Jezabel que era la esposa de Potifar y no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Está así? Entonces, el problema es la concupiscencia, que no se tiene apagada. Pero la santidad es posible, sí. Es posible la santidad, claro que sí es posible la santidad. Otra cosa es que la gente no quiera guardar la santidad y se entrega al diablo. Esa es otra cosa. Vamos por favor a Proverbios, amados. En Proverbios, eso lo he ministrado, les he dado consejo a los jóvenes muchas veces, que sí se puede. Proverbios 24, verso 12. Entonces, justos amados, guardando la santidad. Amén. Esto que les sirva de ejemplo a los jóvenes, creo que ya lo expliqué. Un día yo estaba yo tenía un departamento, estaba yo estudiando medicina. Tenía yo 18 años de edad y llegó una mujer y tocó al departamento, era conocida mía, mas no amiga. ¿Cómo dio con la dirección del departamento en una ciudad tan grande como Puebla? Tocó y dice, te vengo a visitar, y empujó la puerta y se metió. Oye, salte de acá, tú no tienes cabida acá. Yo estaba estudiando para mi examen de pediatría, el examen final. No, es que vengo a verte. Pongan atención, esto fue verdad. Y se tiró a la alfombra, porque lo tenía de alfombra al departamento. Seducción sexual. Y me agarró de la mano, me dice, ven. Yo le dije, no, tú te sales de acá ahora. Y yo le dije así, yo amo, no conocía yo la Torah, pero yo le dije, yo amo a Dios. Y entonces, te sales de acá. Sintió tanta fuerza en la oración que yo hice, a pesar de que no conocía yo el nombre correcto, que salió huyendo. Sí se puede. Sí se puede y se debe. ¡Aleluya! Entonces, jóvenes, no hay pretexto para el pecado. No hay pretexto. Que me sedujo, que esto, que fue lo peor. No hay pretexto, yo lo pasé. No, tengo sangre que circula, no soy marciano. Entonces, se puede superar. Entonces la cuestión del temor a Elohim. Aleluya. Salmo, Proverbios 24, verso 12. Lo demás son patrañas, son puros pretextos porque les gusta el pecado. Proverbios 24, verso 12. Y quiero que sepan una cosa: que siempre hay cómplices en esto, en estas cosas. Siempre hay cómplices. Y los cómplices tendrán su paga también. Nada más el que peca, sino los cómplices, aquellos que orillaron a un muchacho. El muchacho tendrá su paga si es que fornicó,
la muchacha tendrá su paga si fornicó. Y si es adulterio, tiene doble pena. Pero los que los orillan a, no, a veces no es tanto la persona que está seduciendo, tiene que ver, lógico, sino terceros, son igual de culpables de ese pecado asqueroso. Proverbios 24, verso 12. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Por eso la santidad conviene. Porque si no guardáramos la santidad, estaríamos perdidos, amados. Bendito es el Abacados. Por eso todos los que aborrecen el pecado y las que aborrecen el pecado seguirán siendo bienvenidos y bienvenidas en esta Keilah. No así los que aman el pecado y no están dispuestos a renunciar a sus asquerosas concupiscencias. Este lugar es Kadosh. Aleluya. Romanos 4. Romanos 4, versos 7 y 8. Si tienen Romanos 4, versos 7 y 8, diciendo: muy dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Muy dichoso el varón a quien el Adón no inculpa de pecado. Muy dichoso, aleluya, el varón a quien el Adón no inculpa de pecado, pero conociendo Torah, entrando en los pactos, entre comillas, y transgrediendo la Torah, pues esa es una abominación para vomitar. El problema es ese, que mucha gente no ve más allá de su nariz. Ahora, vamos por favor a Bereshit, a Génesis, y voy terminando. Bereshit, Génesis, capítulo 15. Génesis 15, 16. Aleluya. Dice Bereshit 15, 16. Perdón, 15, 6. Perdón, 15, 6. Y creyó a Yahweh y le fue contado por qué. ¿Quién creyó? ¿De quién está hablando acá? De Abraham. Y creyó a Yahweh. Creer, si él dice, sed santos como yo soy santo, lo estoy diciendo tal cual, entonces, ¿es verdad? Sí, porque lo está diciendo el Todopoderoso. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Perfecto, soy santo y se acabó. No hay vuelta de hoja, no hay esto, el otro, aquí, allá, me tentaron, una tracalería, me ofrecen un dinero, etcétera, es bueno ese negocio, ¿qué hago? No hay vuelta de hoja. Él dice, sed santos porque yo soy santo, se acabó. Si queremos ser salvos, el que quiera ser salvo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Entonces, ¿hay justos o no? Sí, sí hay justos. Ahora, Romanos, vamos a Romanos 4 y terminamos. Romanos 4. Ahora ya se dieron cuenta por qué hay reglas para leer la Torah y ciertas recomendaciones que es bueno recordar. Romanos 4. Verso 3. Aleluya. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. A ver, todos el 3. Amén. Ahora vamos al 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. A ver, todos. Amén. Miren cómo está aquí en el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando esplendor a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Aleluya!
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces hay justos. ¿A qué se refiere entonces? A ver, vamos a resolver esto. ¿A qué se refiere entonces la Torah? No hay justo ni a un uno. ¿A qué se refiere? No está diciendo que ni uno, sino que la mayoría de la humanidad, y eso lo vamos a empezar a entender con las profundidades del alma y la mente, la mayoría de la humanidad no le cree a Elohim. No quieren nada con Elohim, no quieren saber de su nombre, no quieren conocer el Shabbat, las fiestas, no quieren nada. Quieren seguir viviendo como cerdos. Ese es el problema. Pero justo sí hay. Siempre se ha reservado 7,000. Y vendrán los 144,000. ¡Aleluya! Y vendrán los dos testigos. Y siempre habrá gente que ame al Eterno, que le tema al Eterno. Bendito es Él. Cierra tu Tanaj. Entonces aprendimos hoy que hay reglas para entender la Torah, para llevarla a cabo, es decir, más bien estudiarla y poder comprender, bendito es el Abacados, que sí hay justos. Ahora preguntémonos, y al cerrando nuestra Tanaj aquí y allá, amados Sahim, preguntémonos, ¿hay justos? Sí, soy uno de ellos. O tú, amada Jod, eres una de ellas. Y entonces, en 8 días voy a empezar con el tema de profundidades del alma y la mente. Y vamos a descubrir cantidad de cosas bien hermosas, amados Sahim. Recuerden que en esta congregación no se ministra Kábala. Todo lo que les voy a ministrar está basado en la Tanaj. Y a experiencias que el Eterno me ha permitido ver como médico.